cuando se toca el pito, soltáis los perros que cobran, que todas las perdices. A la mitad de la tirada tenemos el taco. A la mitad de la tirada tenemos el taco. Vamos a dar unos 20 minutos para que cobráis las perdices. No, más o menos que 20 minutos, ¿no, Avi? Sí, más o menos cuando se vea que se va a colocar el último, pues ya se toca el silbato. Cuando ya se termine toda la tirada, nos venimos aquí a comer. Y después, quien se quiere ir a casar la mano... ¿El taco aquí? Sí, no. Sí. No, el taco arriba. El taco va a ser arriba. Sí. Lo subimos todo arriba, un taquito de una cervecita y unas tapitas. Y cuando se termine el taco, seguimos con la otra mitad de la cacería. Cuando ya se termine toda la cacería, nos venimos aquí, coméis. Y quien se quiere ir a casa a la mano, las perdices, que se vaya. Sí, lo de soltar los perros entonces, si no da problema, el perro... Es que siempre son problemas, porque hay perros que se sueltan y ahora ese perro le cobra las perdices al que está al lado que va con su bretón. Y dice, pero coño, sé que voy con el bretón, que es un cachorro, y ahora viene este perro. No, pero lo digo porque no tienes que moverte el perro. No, pero que no se van a perder las perdices porque está ahora mismo el sembrado haciendo chico, ¿eh? Que no hay como cuando está harto, ¿eh? Y eso, que se termina que la tirada, se toca el pito, suelta el perro, que va a dar más o menos unos 20 minutos, y en el momento que os vea ya que estáis todos con todas las piezas cobradas, otra vez seguimos, ¿vale? Las piezas las dejáis en los puestos y luego se recogen y ya se bajan y se hacen aquí los montones. Y por lo demás... Los dejamos en el puesto todo como siempre. Sí. Que sepáis que vamos, que todos los puestos que van rotando. Hay puestos ahora que más pegan muchos tiros, otros pegan menos. Se va rotando porque voy a tirar todos igual, ¿vale? Y que las perdices les voy a dar y ya que ya no hay, ¿vale? Bueno, compañeros, pues nos vamos a ir ya para el puesto. Nos ha tocado el 9. Y el 9 nos vamos a ir corriendo. En el 11, en el 13, en el 15, en el 17, 19, el 5 y el 7. Terminaremos. Bueno, pues vamos a ver cómo se da la tirada. Nos matamos por lo menos alguno. Son de cara, ¿eh? Ya te voy a decir, tío. Sí. Mira, aquí ha habido caza, ¿eh? Ha habido, a ver. No estarían ya tirándolo. Ya, lo he marcado. ¿Qué? ¿Entre los canalitos? Entre los de aquí nomás. Y tú metes loca, ¿no? Así es la primera que pasa, va a hacer. Y está seguro puesto. Ahora mismo. No, tampoco. Otro con que tiramos. Ya ves tú. Ya estamos. Yo con gastar la de cagar, tú ya tengo bastante. Yo si lo gasto, que me duele el hombro y la cabeza de pegatillo. Perdí y la hemos fallado. Ya hemos hecho el ganso. Ya, no se lo pasa ya. Sí,
cago en Dios, pero no tiene la carta, ¿eh? La perdí, ha subido allí a quinto disfrute, ¿no? Ahora tú como le zumban a esa, vamos, yo le he enseñado bien. Y después del tiro que le has pegado tú, le he pegado yo otro y ha caído como un tiro, vamos. Hay que cambiar. Sí. Sí. Total, no somos malos. Ahora, donde si no ha ido, la perdí. Somos malos, güey. Yo la he tirado tarde, pero yo te esperaba cada día. Coño, pero tú tírale, ¿eh? Trae yo, porque yo le he tirado a la misma vez cuando se ha curteado. Ya, eso es un litrón al que vamos a ir ahora, Miguel. Chema, ¿dónde tiene las palomas? Mira los 150 palomas, ¿dónde está? Mira dónde tiene las palomas, Chema. Ese allí en la esquina, aquí me pongo yo. Entonces, entré de tumbo. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, si entras por detrás, tú sabes que eso, el plomo del 6. Ahora va a empezar a tirar perdices de verdad. Tiran hasta aquello.
Se ha llevado poco tiro. Está bien el paisaje. Que se lo echa al bar. No, déjalo, déjalo. Aquí se han hinchado, me cae de pegar tiro este. A ver cuánto pegamos nosotros. Sí. No, hemos matado una y con el compañero de al lado. Y luego el compañero Miguel, que se nos ha roto la escopeta, que lo han prestado. Y menos mal que los compañeros de al lado no han dado una escopeta que tenían de segunda. Compañero Miguel. Un desastre, un desastre. Bueno, vamos a ver que estamos ahora en el puesto 15. Ya ves cómo se da este puestecillo. Y creo que después de este o el siguiente, creo que en este ya no vamos a comer. Yo también, yo pero lo he tirado. ¡Santísima! Tío, si no me agacho, me afecta el flequillo. Vamos. Otro. Se me lo comí, tío. Lo iba a esperar, y al final. Me lo he tragado, tío. Ahora sí. ¿Qué? Casi no arrolla en el puesto que nos ha pasado por aquí más o menos. Se nos metió casi en el puesto y por esperarla casi no arrolla. Pero bueno, vamos ahora a comer un poquito y después volvemos en el siguiente puesto. Ahora vamos a por la segunda ronda, a por la segunda huerta. Vamos a hacer otros 4 puestos con el compañero Miguel y a ver si tenemos más suerte y matamos alguno más. ¿No se rompe la escopeta? ¡Vamos! Ahí va esa. ¡Vamos! ¡Vamos, tíralo de Córdoba! Para, ahí llama esa.
pues esta vez hemos matado tres perdices y dos faisanes. Ah, mira la quita. No lo puedo creer. Vaya. Oh, Mira, este. Que no lo he visto, ya, cabrón. Quieto. Anda, veterano. Anda, mira. Sí, y en el puesto. Te da bien. Casi nada para el cuerpo el podio. Bueno, pues en el puesto 19 hemos matado tres perdices y un faisán que casi nos cae en el puesto. Además, hemos tirado casi todas las perdices que han entrado. Venga, vamos a seguir con el siguiente puesto, que es... ¿Qué número es? El 5. Ahora vamos al número 5, a ver qué tal se da. ¿Viene para acá? No, para los sevillanos. Pero para los sevillanos. Mira, ahí está. Ya veis que con eso es complicado. ¿Pero dónde va a cumplir si no la veo? Dispara. Cago en sus muertos, tío. Pasó. Torso, tío. ¿Viene? ¿Cómo está? Bueno, pues ahora vamos al último puesto de la rotación, al número 7. Y vamos a ver qué tal se da. En el anterior hemos matado un faisán y con el sol de cara muy complicado tirar. Y bueno, vamos a ver qué tal se da en este puestecillo, que también tenemos de cara ya de última. Ay, mucho cómo le va a entrar eso. ¡Ahí va! Mucho cómo va eso. ¡Hombre! Dale. ¡Apa! No tira. Que está, que viene el perro. Bartolo.
íbamos a estar en una tirada, como prometí, iba a ser protagonista de la película esta vez, con mi compañero Miguel, de Villa Viciosa de Córdoba, y ya hemos estado en Guadarcaza, en una tirada de perdices, unas 400 perdices y unos 100 faisanes. Hemos estado recorriendo varios puestos, unos 10 puestos, 8 puestos aproximadamente, perdón. Y nada, y preséntate. Bueno, yo soy Miguel, de Villaviciosa también. Y nada, hemos pasado un día bastante bien. Y bueno, y hoy hemos estado en un cerrillo, que es donde estábamos, y los puestos estaban a la borca. Los primeros puestos, los que estuvimos, en los primeros puestos que hemos estado. En el 9. Y nos daba el sol de cara y tenía la mala leche de que no podíamos ver bien los tiros y además también estamos fríos, de que es la primera tirada que hago y demás, y llevo 2 años sin tirar. Entonces, pues, te pilla desde frío y no tiramos después. Bueno, pero en ese puesto hemos matado un faisán. En ese puesto, en el primero, matamos un faisán. En el siguiente puesto matamos un faisán también y una perdiz, creo, dos perdices. Y bueno, después hemos seguido recorriendo el circuito y ya con el sol de a la espalda hemos tenido más suerte, entramos las perdices y los faisanes bastante bien y la hemos patido bastante. Uno de los lances que casi no arrulla la perdiz en el puesto y otro faisán que también se nos mete en el puesto y lo dejamos seco. La verdad que hemos estado muy bien en esta tirada de Guadarcaza y quién sabe si volveremos a repetir porque nos han sobrado algunos cartuchos y habrá que gastarlos donde sea. Un saludo a todos los del mundo de la caza en general y a toda mi familia. Ya, pues yo quiero dar un saludo a toda la gente que me sigue, a todos mis seguidores, esos 13.000 seguidores que somos ya en el canal de Producciones Galeano. Una saludo especial a todo el mundo, tanto de Sudamérica, Argentina, Uruguay, tanto en Alemania, Francia, que me seguís tanto, y en España sobre todo. También al grupo de WhatsApp que nos sigue muy de cerca, que es Montero Enmascarado. Y de aquí le quiero dar un saludo a toda la gente que me apoya y me sigue mis vídeos. Y esperemos que, y un saludo en especial también a mi familia. Y espero que sigamos en la próxima tirada, nos veremos y tengamos más suerte todavía. Bueno, pues que se me olvidaba dar las gracias a los compañeros, tanto hombres de la Carlota y de Sevilla, que han estado toda la mañana con nosotros. Y además a los compañeros de Sevilla, que hemos tenido un problemilla en uno de los puestos, que se me olvidaba, que se nos ha roto la escopeta. Y los compañeros de Sevilla nos han cedido una de las escopetas que tenían de reserva y es para poder seguir la tirada. Así que muchas gracias a ellos y esperamos vernos pronto. Y muchas gracias también a Carlos, el de la tirada de perdices que nos ha ofrecido, que ha salido la tirada perfecta, tanto de tiro como hemos podido disfrutar de un gran día. Así que esperamos que repitamos otra nueva experiencia. ¡Viva la caza! ¡Viva!